El nuestro nació como, Rita. ¿Cómo? Pues... delicado. Sensible. Alfonso Salas, el guapito, el remilgadito, se casa con una chica estupenda y funda un hogar. ¿Lo veis? Estábamos pensando mal. Alfonso Salas es una persona como es debido. Mi familia se quedó tranquila. Mis amigos se quedaron tranquilos. Hasta yo me quedé tranquilo durante un tiempo. Estaba con el rebaño, protegido, igualado con todos. Así que el desaparecido era un solitario. Era... un poco raro. Y líbreme Dios de hablar mal de cualquier persona. Pero yo sé muy bien cómo eres desde que no levantabas ni tanto así del suelo. Y venías a jugar con los cacharros de mi cuarto y a mirarte en el espejo de mi cuarto. Rita, las cosas son como son. Aquí de lo que se trata es... de que yo calle, ¿verdad? De que calle y tape. Deseo que esto no sea más que un problema de tu edad. Y que algún día puedas vivir una vida... tradicional. Bueno, quiero decir, sin complicaciones, sin traumas. Si no quieres decírmelo, estás en tu derecho. Yo no puedo obligarte. Solo te quiero ayudar, Lucas. Ya lo sé, Manuel. Lo que pasa es que... no estoy seguro. ¿Cómo que no estás seguro? ¿Eres o no eres homosexual, Lucas? No sé. No lo sé. Supongo. Eso no se supone, se es o no se es. Pero no andes con ambigüedades, no tragues, defínete. Lo que tú haces es demasiado asqueroso. El descuartizador era un maricón. La policía sospecha de José María Fábregas. Pues entonces se lo tuvo merecido. Va. ¿Cuándo decidió hacerse lesbiana? Como buen machista, ese es un tema que te jode, ¿verdad? Me parece una buena hembra desperdiciada. Eso es lo que tú crees. ¿Por qué todas las lesbianas se cabrean cuando les dicen que son lesbianas? A mí puedes llamarme lo que quieras. Me sentí profundamente atraído por un muchacho estupendo. Creo que eres tan hombre como los demás. Lo que te hace falta es una buena mujer que te haga vibrar. Tú eres tan tío como los demás. Y al que lo ponga en duda le pego un tiro. ¿Te enteras? ¡Le pego un tiro! You were here before. Couldn't look you in the eye, just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather. Dios mío, Chema, es como si tuviera un lado enfermo, ¿sabes? Por un lado me acepto totalmente como soy, pero por otro me da tanto miedo hacerle sufrir a mis saitas. Si te da para que tus amigos se enteren no haberme besado. ¿Sabes lo que me salía la gente si ven eso? ¿Que me quieres? Eso es maricón. Pero ayer te lo dejé bien claro. No quiero que la gente me despelleje por algo que yo no soy, tío. Entonces, lo que hay en esa cinta es un montaje. No, fue un error. Mira, Rubén, sé mejor que nadie. ¿Tú qué vas a saber, hombre? ¿Tú qué vas a saber? Mira, ¿cuántas veces quieres que te diga que yo no soy como tú? Que ya verás que como cuando te calmes, verás que no es tan grave. ¿Que no es tan grave? ¿Cómo que no es tan grave, Paz? ¿Tú sabes lo que es guardar un secreto durante años? Fingir cada día que eres otro. Vivir con miedo a que te descubran, a que te rechacen. Y que estoy harto de fingir. Y que se lo voy a decir a todo el mundo, a todo el mundo. Empezando por mis amigos y acabando por mi familia. A todos. Entonces me creerías. Tendría que verlo. Pues mira, lo verás. Y mucho antes de lo que te imaginas. ¿Seguro? Te lo juro. Es que a mí me gustan las mujeres. Yo salgo con chicas. Pero es que no te lo han dicho nunca. ¿No lo habías notado? Que Gloria es mi pareja.
Perdona, pero es que nunca lo hubiera adivinado. Puede que no lo encajes bien. Hombre, no te preocupes. Nada de lo que me cuentes a estas alturas me va a sorprender. Bueno, verás. Soy homosexual. Cierra tu boca, o te la cierro yo. ¿Por qué te pones así? No seas tonto. Mamá es muy abierta, ¿verdad, mamá? ¿Me queréis explicar qué esto de qué va? Violeta, yo te mato. Te juro que te mato. Es gay. Tu hijo, el perdonavidas, el rebelde, es homosexual. Violeta está muy dolido, ¿verdad? No, no te preocupes, porque ya le he explicado yo que es una tontería tuya. No es ninguna tontería. Bueno, pero ya se te pasará. No, ama. Pero no puede ser. Las dos sois... sois del mismo sexo. Es muy raro. Desde que te lo dije, no haces más que evitarme. Porque no puedo aceptar que mi mejor amigo sea... que tú seas... ¿homosexual? ¿Gay? ¿Maricón? ¿Invertido? ¿Rompeculos? ¿Julandrón? Llámalo como quieras, Quique. Pero suéltalo de una puñetera vez. Oye, nos tenías que haber avisado que esto era un par de maricas, tío. Aquí entra todo el mundo. Mira, eso sí que no lo puedes negar, ¿eh? Oye, ¿vamos a bailar? No te lo crees ni tú, no despego yo el culo de la barra por lo que pueda pasar. Yo no puedo ayudarte como quisiera. Pero puedo acompañarte a ver a un psicólogo. ¿Un psicólogo? Puede ayudarte a aclarar tus sentimientos como eres tan joven. A lo mejor no lo tienes claro. Y yo no soy como tú. Ah, ¿cómo soy yo? Una lesbiana. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una lesbiana? Lo siento mucho, Sonia. A mí las tías no me van. Me has dejado de piedra. Pablo no parece marica. No tiene pluma ni nada. ¿Os habéis dado cuenta de todas las escenas de contacto físico que hemos tenido? ¿No? Abrazos, palmaditas, cachetes en el culete... ¡Joder! Y sobre todo decirte que el hecho de que seas lesbiana o no, no tiene ninguna importancia para mí. Lo que sientes es maravilloso y tienes todo el derecho del mundo a sentirlo por un hombre, por una mujer. ¿Qué más da? ¿Por qué va a ser malo querer besar a alguien? ¿De qué hablabais? De lesbianas. Uf, lo peor es la estética que llevan. El pelito corto, cero de maquillaje. Lo que dicen de que parecen camioneras, es verdad. Claro, para ti es muy fácil. Como tú también eres lesbiana, pues nada. Venga, apoyaos todas, muy bien. Bien. Sí. Pero, ¿tú por qué piensas eso? No sé. Por tus botas y tu pinta. Pero vamos, que lo dice toda la escuela, ¿eh? Para interpretar, lo primero es olvidarse de uno mismo, ¿eh? Tú eres otro en este momento, eres un hombre heterosexual y machista, ¿eh? Y no una loca divina de la muerte. Oye, perdona, Cristóbal, pero creo que lo de loca te lo puedes ahorrar. Es una manera de hablar, tampoco debes para ponerse así. No, pues a mí no me hace ni puñetera gracia esa forma de hablar. A la una, a las dos, a las tres. ¡Nos casamos! ¡Eso, eso! ¿Han dicho que se casan? Creo que sí. Pero, ¿en serio? Sí. Pero, ¿os podéis casar? Pero no acá, claro, por eso nos vamos a Copenhague. Pablo es el mejor amigo de Quique. Siempre ha estado a su lado cuando Quique le ha necesitado. Y ahora es él quien necesita ayuda. ¿Y qué necesita? ¿Que le busque un novio? Pero bueno, Adolfo, lo único que necesita es tener un amigo a su lado. Bueno, pues que ponga un anuncio en una revista de contactos. Homosexual, necesita amigo, llámame. ¿Pero cómo puedes tener esa falta de sensibilidad? Mira, si para ser sensible hay que ser marica, mi hijo y yo pasamos, ¿verdad, hijo? No, hay que ser muy hombre y dejarse de falsos prejuicios. Pero tenemos derecho a tener un hijo. Además, Mónica no quiere perderse la experiencia de un embarazo. Nosotras somos una pareja de verdad. Podemos darle amor y educación. No podemos darle el doble o el triple de lo que muchas parejas convencionales les dan a sus hijos. No podría subir estas escaleras del brazo de mi novio y jurarle fidelidad ante el juez. Es verdad, para casarte tienes que tener al lado a alguien con falda, carmín de labios y un collar de perlas. Lástima que no sirva un hombre disfrazado.
Fíjate, yo pago mis impuestos, he hecho la mini, juré bandera y hasta estuve a punto de reengancharme. Tengo DNI, pasaporte, tarjetas de crédito y la Constitución dice todos somos iguales. Exacto, y que yo sepa no pone letra pequeña, excepto gays. ¿Eh? Ah, entonces, ¿por qué no podemos legalizar nuestras relaciones? Bueno, pues porque la gente es muy tolerante siempre y cuando no tenga que demostrarlo. Mario, por favor, di que te ha surgido algo urgente y nos dejas a solas un par de horas, un par de horas solo. Beatriz, quedamos en que estaríamos los tres aquí, charlaríamos, tomaríamos algo y saldríamos los tres, Matilde, tú y yo, y eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, ¿a ti qué más te da? ¿No seas cabezón? Es que no me parece bien, eso es todo. Mario, si un amigo tuyo, un hombre, claro, te pidiese la casa para estar con su novia, ¿tú se lo negarías así? ¿Dos horas? Está bien, dos horas, pero ni una más, ¿eh? Los dos enamorados del mismo hombre. ¿Qué te parece? Pues, ¿qué me va a parecer? Que somos unos perdedores. Porque nunca nos va a corresponder a ninguno de los dos. Porque si a él le pasara algo, ella sufriría. Y yo no quiero verla sufrir. Nunca te había oído decir algo así acerca de nadie. Jamás. ¿La quieres, eh? ¿La quieres de verdad? ¿Podemos ir al bordel? No puedes quedarte en Tierra de Lobos, es peligroso. Pero será solo temporal, hasta que encontremos otro sitio. Juntas. Juntas. Creo que me gustan los hombres. ¿Qué pasa? ¿Te hace gracia? España entera pensando que soy un galán y de repente el conquistador... Tiene pluma. Ojalá siempre pudiera ser así. A veces cuando estoy contigo me cuesta tanto reprimirme. Me gustaría besarte y abrazarte. Ya lo sé, pero tenemos que ser cuidadosas delante de la gente. Estoy harta de tener que esconderme. Si hubiera... un lugar en el mundo donde lo nuestro no estuviera prohibido. Te llevaría allí y lo gritaría a los cuatro vientos. ¿Sí? Qué fácil sería vivir así, ¿eh? Sería un paraíso. Que te quiero, Pablo. Y no solo como amigo. Estoy enamorado de ti. Estoy temblando. De emoción y de miedo. Tranquila, que yo no se lo voy a decir a nadie. No, si no es por eso. Bueno, que también. Pero me fío de ti. Yo estoy acostumbrada a guardar secretos. ¿Y a qué más tienes miedo? Mi madre decía de un mariquita que había en el pueblo. Quien probaba con él, luego ya no quería conocer mujer. Y que eso siempre pasa cuando te acuestas con quien no debes. ¿Desde hace cuánto te gustan los hombres? No sé qué es. ¿Qué es lo que ha despertado esta intuición? ¿Tú ves en el partido? Solo estaba celebrando un gol.
Yo quiero casarme contigo porque eres el amor de mi vida. ¿Quieres que sea tu esposa? ¿O tu esposo? A ver. Bueno. Celia Silva, ¿quieres casarte conmigo? Sí. Había pensado que quizás es que yo no sé qué me pasa a mí. ¿No sabes lo que te pasa? No. Nunca me había sentido atraída por una mujer. No me lo había planteado. Nos educan para eso. Para que ni siquiera pensemos que existe esta opción. ¿Sabes cuántos años de mi vida me he pasado pensando que estaba enferma? Que todo lo que sentía era un pecado, que iba en contra de la naturaleza. Demasiado, Carlota. No va en contra de nada. Algo tan bonito no puede ser malo, nos digan lo que nos digan. Sé que piensas que toda tu vida pende de un hilo en este momento. Y puede que tengas razón, pero no la estás poniendo en peligro por algo, niño. Al menos en lo que a mí respecta. Silvia, yo, vamos, no me... Y como es, bueno, porque ya es legal y que no, a mí no me... ¿Y si yo... soy lesbiana? Pues estupendo. Y si no eres lesbiana, también estupendo. ¿Se lo digo a mi madre? Hombre, yo creo que cuando llegue el momento de decírselo a tu madre, te vas a dar cuenta tú misma. Pero, vamos, no te comas mucho la cabeza, ¿eh? Que se la coman los demás. No quiere salir del armario y hay que respetárselo. No, un momento, yo estoy muy orgulloso de lo que soy. El que no quiere que se entere nadie eres tú. Él también es gay y somos pareja. No, a ver, el problema está en que él está enamorado de mí, pero yo le he dicho que no. Tranquilo, si lo tuyo ya lo sabíamos. Pues... Que estoy saliendo con alguien, mamá. Pero eso es estupendo. Y que es una mujer, mamá. Una mujer. No sé qué te parece todo esto. Hija, si tú eres feliz, me parece maravilloso. Por lo que he hipeado, aquí la mitad son todos maricones. Rafa. ¿Qué? Que yo soy gay. Pues vale. Además que tocamos. ¿Pero qué es lo que te pasa, hijo? A mí, bueno, a mí me pasa que... Eres gay. Ya saben, homosexual, que le gustan... Ya sabemos lo que es gay. Julio, gracias. ¡Qué susto!
Pero si eso ya nos lo imaginábamos, hombre. ¿Cómo que ya? Somos tus padres, cariño. Esas cosas se saben. Hombre, yo esperaba estar equivocada, no lo niego. Que me enrolle con él. ¿Pero qué dices, tío? Pues... bien bueno que está. ¿Entonces te gustan los tíos? Me gusta Fernando. ¿Y te das cuenta ahora? Yo qué sé, supongo. Yo qué sé, Ricky, joder. Bueno, pues me alegro por ti. Dame un beso, anda. Pero tampoco vamos a hacer un monumento ahora, ¿no? Soy gay. Y si tienes algún problema, lo siento. Pues no, Fabián, yo no tengo ningún problema con que tú seas gay. A lo mejor el que lo tiene eres tú. Sabes, yo creía que algún día iba a cambiar, se iba a pasar todo. Claro, pero ¿sabes por qué es eso? Porque nos educan para que seamos heterosexuales. O sea, cuando somos pequeños incluso nos preguntan, ¿qué? ¿Qué chica te gusta? A nadie se le ocurre preguntarte, ¿qué chico te gusta? Pero vamos, que yo no he elegido ser así, ¿sabes? Yo nací así y esto no se puede elegir. Claro. ¿Eres lesbiana? Sí, soy lesbiana. ¿Algún problema? Ven aquí, dame un abrazo. ¿Pero qué te pasa? Que yo también. O sea, que soy gay. Pero no eres lesbiana. Eso sería si solo me gustaran las mujeres. ¿Eres bisexual? No pongas la misma cara que pusieron mis padres cuando se enteraron. A no ser que vayas a dejar de hablarme para siempre como hicieron ellos. Vale, te pone cachondo, mariquita. Sí, sé lo que estás deseando. Ya, chaval, me estás cansando ya. Que no me toques, vale, que no me toques. ¿Estás diciendo que no me toques? ¿Qué gilipollas? ¿Qué me estás diciendo? No te llega ni a la suela de los zapatos. ¿Sabes una cosa? Yo creo que en el fondo les gustas. Yo creo que sí. Venga, vámonos. Míralo. Que tiene que venir la nena esta a defenderte, ¿eh? Nenaza de mierda. ¿Qué te pasa, bollera? No te callas, maricona, que eres un maricón de mierda. ¿Te parece esto normal? Joder, no seas antigua. No, ni antigua ni nada, esto no es natural. Teresita, estamos en el siglo XXI. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que todo vale? Eso quiere decir que por fin el amor no tiene límites. A ver, Dora y María Antonia son dos mujeres que quieren estar juntas porque se quieren. Eso es normal. Lo normal es quererse. Y no es necesario hacer el papel de hombre o mujer o... ¿Tú crees que llegarán a casarse? Sí, sí, quieren, sí. Bueno, que no quiero que mi hijo sea gay. Ya está. ¿Pero qué comentario es ese? ¿Eres una lesbiana homófoba? No. Lo que pasa es que no quiero que sufra. ¿Pero quién sufre? Yo no sufro, tú sufres. Y luego, o sea, es que hay mucha gente que lo pasa mucho peor que tú. O sea, minorías realmente jodidas, que no pueden decir lo que piensan políticamente porque o se les cargan o les meten en la cárcel. Gente que está enferma, que se dice la enfermedad que tiene, les rechazan socialmente. O sea, ser gay en el siglo XXI no es para tanto. Que yo no estoy en contra de que los gays se unan legalmente, solo pienso que no debería llamarse matrimonio. Hija, de verdad, es que eres más rancia que la mera esparto. Vamos a ver, chicos, el concepto de matrimonio conlleva unas raíces religiosas y deriva de mater, madre, dos seres que se unen para crear otra vida, punto. Vale, y según tú, ¿cómo habría que llamarlo, Marina? Pues que lo llamen unión homoparental, o como sea, pero matrimonio no. Qué fuerte, mañana a estas horas estaremos casados. Seremos marido y marido. ¿Estás nervioso? No. Yo tampoco. ¿Qué si quieres casarte conmigo? ¿Te quieres casar conmigo, Esther? ¿Y no has traído anillo ni nada? No. Eres un desastre. Pero nadie te va a querer como te quiera ya. Pues sí. Casar contigo. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Hostias! ¡Bombazo informativo! ¡La lesbi ha hincado rodilla! Pero es que yo ya estoy casada, cariño. Bueno, eso ya lo arreglaremos. Por el poder que me confiere la Constitución, ya que soy persona ilustre y oficiante por el quinto turno, yo os declaro... Oiga, señora, esto me lo paga aparte, ¿eh? Que una cosa es cantar y otra cosa es este tinglado. Yo os declaro marido, bueno, mujer y mujer. ¡Viva la novia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la novia! ¡Viva! Mauricio y Fernando, venís a contraer matrimonio. ¿Estás seguro? Era broma, siga.
¿Venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir y educar con responsabilidad y amor a los hijos? Sí, estamos dispuestos. Fernando, ¿quieres y aceptas contraer matrimonio con Mauricio aquí presente junto a ti, de acuerdo con la legalidad vigente? Sí, quiero. Yo también quiero. Pues ala, casados. Macarena, ¿consientes en contraer matrimonio con Esther? Sí, consiento. ¿Eres consciente de que lo contraes en este acto? Sí, claro. Esther, ¿consientes en contraer matrimonio con Macarena? Sí, claro. ¿Eres consciente de que lo contraes en este acto? Sí. Por la potestad que me confiere el cargo que ostento, os declaro legalmente casadas. Sé que eres el amor de mi vida y... Y te quiero mucho, Fer. Yo también te quiero. Que no es broma, Gonzalo. Quiero tener un hijo. Y para tenerlo necesito un tío. ¿Tú crees que a mí me gusta? Bea, he estado pensando en el tema de la inseminación. Me he documentado, he meditado fríamente los pros y los contras y no me ha servido para nada. Así que venga, vamos a tenerlo. Cuenta con mis espermatozoides. ¡Ay, Mauri, gracias! O sea que vamos a ser familia numerosa, pero de padres. Tres son mejor que dos. Sí. Y siempre habrá alguno que pudiera buscar al colegio. El concepto de la familia está cambiando. Está usted muy embarazada. Bueno, lo mismo que te dijo tu ginecóloga. Yo esto lo veo raro. Va a ser un niño con un padre gay y una madre lesbiana. Explícale eso al crío. Roberto, va a ser un niño con un padre y una madre, ¿eh? Sí, y el novio del padre y la novia de la madre. Bueno, más regalos en Navidad, ¿verdad? Sí. Ella se lo he dicho a mi madre. Que no le ha hecho mucha gracia. Al final bien, pero no sé. Le he dicho que íbamos a ser mamás y se ha quedado cortada. Como, no sé, como si no se lo esperara. Bueno, es normal. No sé, yo pensaba que le iba a hacer mucha ilusión, Maca, es su nieto. Bueno, no sé, ya será la idea, ¿no? ¿Eres lesbiana? Sí, es mi mujer, estamos casadas. Entonces, ¿esos hijos de los que has hablado? Tenemos tres. Y la verdad que yo creo que la experiencia de madre me ha ayudado mucho a la hora de escribir para niños. Entonces, ¿tus hijos tienen dos madres? Sí, sí. Y es curioso, la verdad, porque a la hora de irse a la cama es el mismo infierno que si tuvieran un padre y una madre. Lo único que quieren es que les cuentes un cuento y que se lo cuentes con cariño. Cristiana, aquí somos todas mujeres, dueñas de nosotras mismas. ¿Te quieres ir? ¿Eh? No me voy. No me voy. Vente, por favor. Ojalá alguien hubiera hecho esto por mí antes. Señores, que Sarai no se puede casar. Que es lesbiana. Lesbiana. Adulta. Y libre de elegir su vida. Al principio fue duro, pero Chueca es un barrio donde no hay tiempo para perder el tiempo. Necesitaba empezar de cero, estaba convencido. Bueno, más o menos. Pero bueno, acabas de perder la asamblea de lesbianas, así un cuadro. Es que hay una presa del Mundo que dice que le va a proponer a la directora que celebremos en Cruz del Sur el orgullo gay. ¡Cacatra! Imagínate. Vamos, es que como lo consiga, te digo yo que nos hacemos una carrota y subimos en tetas las dos. Lo siento, estoy nerviosa. ¿Y yo? Hola.
No tenéis por qué. Tía, que no, no es lo que parece. Pablo, tranquilízate, tío, que yo solo iba por mi bolso. A mí me da igual lo que hagas y con quién lo hagas. Esto es choca. Pues ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que vas a ser una madre horrible. Pues tú serías una madre espectacular. ¿Te imaginas? Que lo tuviésemos las dos. Yo lo tendría contigo. Oye, ¿qué? Rey, ¿nunca has pensado en adoptar? ¿Ser papás nosotros? ¿Eh? No, ¿qué dices? ¿Qué dices? No. Bueno, pues... Podemos ser buenas amigas, podemos ser buenas amigas que follan, podemos ser novias, que es como todo lo demás, pero mucho más guay. ¿Vale? ¿Vale qué? Seamos eso. Novias. Take only what you need from me.